Hola a todos, bienvenidos al canal. He visto que los vídeos de iluminación están gustando, tanto los de reflectores como difusores, y han salido las preguntas de qué herramientas básicas necesito para iluminación, para mejorar mis técnicas de iluminación y aprender más. Os voy a poner unas fotografías de equipo que tengo en el estudio, el vídeo es súper rapidito, para que podáis tener orientación, lo que considero que son básicos y que además son súper económicos. Y si no, los podéis sustituir por materiales caseros sin ningún problema. Fijaros, aquí en esta primera fotografía tengo ventanas de luz octogonales y reflectores y difusores, estos grandes. Importantísimo siempre va a ser que tengáis stands, o sea, que tengáis pequeños trípodes para poner luces, para poner mil cosas, unos fondos de estudio y... Como veis, reflectores y difusores son exactamente igual. Estos, que son 5x1, porque tienen dos caras, los hemos visto ya en el vídeo sobre reflectores. Una tiene plateada, otra para luz más cálida, luz más fría, negro para bloquear como una pantalla, blanco para rebotar la luz, que no sea tan potente como el plateado. Y la parte central es difusora para que podáis utilizarlo como la palabra indica. Los paraguas son traslúcidos, plateados, dorados, exactamente igual que los reflectores, pero simplemente difuminan la luz de una manera distinta, la proyectan de una manera distinta y tienen sus peculiaridades. Os pondré un vídeo con ejemplos también de laboratorio de qué tipo de luz dan cada uno, pero son básicos. Todo esto vale 2 duros, muy pocos dólares, y se pueden sustituir por casi cualquier cosa. Como veis, los difusores son fundamentales porque funcionan muy bien, los 5x1 están en todos lados. Ventanas rectangulares, las otras son octogonales, estas son rectangulares, exactamente igual. Moldean la luz de una manera diferente, pero depende a qué nivel estáis trabajando, no vais a encontrar gran diferencia o un drama u otro. Lo veremos en detalle. Estas son para poner los flashes y lo mismo pueden ser para luz continua. Tenemos un montón de vídeos en el canal de ventanas, octogonales, rectangulares, para producto, para beauty, de los flashes, de luz continua, de LEDs, de bombillas, de todo. Estos son fundamentales, los podéis comprar en cualquier departamento que tengáis, Brico de Pod, Leroy Merlin o el equivalente, cualquier tienda de bricomanía, Walmart, cualquiera, ¿vale? Que son cartones blancos para hacer de reflectores, negros para cortar la luz que sean ventanas o los más grandes para cuerpo completo, los podéis poner como esquinas, dan una versatilidad brutal. Los más grandes de 2 metros, pues ya necesitáis un estudio un poquito más. Pero los que no, con una ventana en Nueva York, como los estudios eran tan caros, tú te llevabas a la tropa a hacer fotos a tu apartamento. Si tenías la suerte de tener un ventanal grande brutal, tenías un backlight muy potente, ponías unos reflectores delante y ya era trabajar un poco la dirección con el modelo, la actitud y tu técnica fotográfica, porque la iluminación era básica, muy bonita y funcionaba muy bien. Y no había que vender, o sea, si os sorprendería la de grandes fotógrafos que han empezado así, que lo han hecho así y que no hay ningún miedo. Si lo importante es el resultado. Lo otro, como hablaba el otro día con una alumna, hay mucha parafernalia en el mundo de la fotografía. Hay gente que va por el glamour de la foto y no por la foto en sí, es decir, quieren una experiencia, todo lo que es la peluquería, el maquillaje, el que alguien esté pendiente de ti, el que seas actriz por un día. Todo eso está dentro de la industria de la fotografía, sin mayor. Entonces, que no os dé miedo a empezar a trabajar, preocuparos por la técnica, por la iluminación, por el concepto. El material, ya os digo siempre que el fotógrafo hace el producto, no el producto al fotógrafo. Un ventilador, este vale, no sé si son 10 euros, algo así, o 5 euros. Esto es un beauty, que tenemos un vídeo completo sobre el beauty. Una jirafa. Esto ya es un poquito más elaborado, es para cambiar los flashes de posición, ponerse en altura, unos picados, etc. Como veis, estos materiales son muy económicos, son básicos en cualquier estudio, son totalmente portátiles y os van a funcionar muy bien, como ya habéis visto en todos los vídeos de iluminación. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad, si es así, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise, compartir, un like, dudas al cajón de contenidos, de comentarios. Y aprovechar los programas de coaching, echarle un vistazo a Nómada y nos vemos en próximos tutoriales.